Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer este look que es como un cut crease con un delineado gráfico. Vamos a empezar con esta sombrita café un poquito fría, se llama Cheek Happens, es de la marca Colourpop y la vamos a aplicar en mi zona de transición. La colocamos elevado, no quiero tocar por debajo de la cuenca. Después vamos a tomar esta sombra moradita que se llama Silver Lining, también de Colourpop, y vamos a intensificar esta área nada más. Después vamos a tomar un poquito de corrector y vamos a limpiar nuestro párpado móvil. Esto va a ser como el tipo cut crease que les mencioné, nada más para que esté muy muy color piel. Ahora voy a tomar un poquito de polvo translúcido, este es Cody Earthbound en el tono Translucent Extra Coverage y voy a sellar ese párpado móvil. Ahora, con una brochita angular, más o menos marqué por dónde quería que pasara mi delineado. Ya saben que yo batallo mucho con mis delineados por mi huesito de la ceja. Tomé este delineador de Magic Mabel, que es el número 99, es un verdecito como metálico. Me armé de mucha fuerza y valor y realicé este delineado como gráfico flotante, algo extraño, justo por donde delimité con la brochita angular. Esto lo hice para que más o menos los dos me quedaran lo más parecido posible y que mi huesito no estorbara tanto. Me encanta cómo resalta ese verde en contraste del moradito que pusimos de fondo. Siento que se ve muy lindo. Aquí nada más estamos revisando que todo esté bien, que todo esté lo más parejito posible. Todo bien. Ahora, con Bisú Plumín Delineador, este es negro, voy a hacer un delineado. Un tip que yo les doy es que lo agiten hacia abajo para que todo el producto se venga a la puntita y sea más fácil de maquillar, más fácil de hacer su delineado y quede obviamente más negrito. ¿Todo bien? ¿Muy parejitos? Sale, perfecto. Ahora voy a tomar este otro delineador de Magic Mabel, que es el número 23. Y son unos brillitos tornasol. Y solo voy a dar una pasadita por encima de este delineador verde para que se vea cute y brille y así. Muy bonito. Y ahora, ¿qué sigue, Liz? ¡Bam! Pestañas. Ya aplicamos pestañas postizas. Y por la parte inferior de mis ojitos voy a aplicar Cheek Happens, que fue ese cafecito frío que aplicamos al principio. Es el único color que voy a colocar en la parte inferior. En los labios estoy aplicando este labial café de NYX, que nunca entendí cuál era el tono. Creo que es Teddy Bear, pero luego en la tapa dice 05. Nunca entendí cuál es el tono, solo sé que es café y es de NYX Lingerie. Encima de esto voy a aplicar un poquito de gloss transparente, de el cualquiera que sea su preferencia. Y listo, este es el look de hoy. Realmente me encantó la combinación de colores, sé que son un poco fríos, pero este se ve muy cute. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA. Nos vemos a la próxima, bye bye.